No sé si recordaran que al pas, però sí, del moter més conegut d'Espanya, el moter d'aventures més conegut d'Espanya, Miquel Silvestre. Pues el tenim així en connexió i el tenim arriba per a quedar-se. Si bé vingué de convidar per a presentar el seu llibre, ara ve per a quedar-se. No el tenim el plató físicament perquè ja saben que s'encontrarà per qualsevol lloc del món, però sí que tenim una connexió amb Miquel Silvestre. M'escoltes? Hola, sí, com estàs? Què tal, Miquel, com estàs? Hola, Miquel, molt bé. Muy bien, yo también estoy bien, me acabo de parar de la moto para hablar con vosotros y bueno, pues con bastante ilusión por el proyecto que tenemos entre medias. Bueno, es un detalle que pares porque ya sabes que... No puedes conducir y hablar, ¿eh? No perdonen una, ¿eh? No perdonen una. Miquel, tornes, vingueres com a convidat per a presentar-nos el teu llibre i tornes per a quedar-te com a col·laborador de revistes de societat, contans. Bueno, pues para mí es un honor el poder empezar a colaborar con vosotros, con una televisión valenciana, de mi tierra, y bueno, lo que voy a hacer es contarle a todos los espectadores una gran aventura, una vuelta al mundo en moto. Mm-hmm. Una vuelta al mundo en moto, has estado por todos los llocs del mundo. ¿Ens pots avançar alguna cosa de las que vas a contar en la serie de capítulos que anem a emitir en Revista de Sociedad? Bueno, es una vuelta al mundo que yo ya está terminada y que yo llamé Rutas Paraderos Olvidados y se diferencia un poco de las vueltas al mundo que simplemente tratan de circunvalar el planeta, en el sentido de que yo iba buscando el rastro de exploradores españoles poco conocidos pues por los confines del planeta más diversos, ¿no? Entonces, el espectador me va a acompañar por África, vamos a llegar hasta las fuentes del Nilo Azul en Etiopía, que fueron descubiertas por un jesuita madrileño, Pedro Páez, y eso hará que recorramos Egipto, Sudán, Etiopía y también Kenia. Luego nos iremos a la India y allí visitaremos el sepulcro donde está depositado el cuerpo incorrupto de San Francisco Javier, gran misionero y explorador de Asia. Y de ahí saltaremos al Nepal y después nos iremos a Tailandia y bueno, vamos a conocer bien el sudeste asiático, Malasia, Indonesia y seremos los primeros en llegar a Filipinas en moto en 350 años de vinculación de España con ese archipiélago, ¿no? Así que creo que va a ser bastante interesante para los espectadores. Miquel, ¿cuántos kilómetros en moto has podido llegar a recorrer? Kilómetros, no sé, no los he contado. No soy hombre de estadísticas, de decir una cifra exacta, ¿no? La verdad es que muchos, pero yo más que por kilómetros lo cuento por experiencias. Y por experiencias han sido muchas, ¿no? Cientos de miles de experiencias, de personas que he conocido, de aventuras vividas, de anécdotas que contar. Creo que la serie que vamos a inaugurar va a reflejar bastante bien eso, ¿no? Porque es un recorrido aventurero, pero es un recorrido también donde se conocen personas, se ve a la gente que vive en otros lugares y vamos a ir descubriendo a través de ese recorrido en moto cómo estas personas son mucho más amables, mucho más normales de lo que a veces imaginamos viendo las noticias, ¿no? O sea que semanalmente nos vas a traer muchísimas anécdotas y muchísimas aventuras aquí a Revista de Sociedad. Sí, sí, hoy voy a tratar, pues temas humanos, ¿no? O sea, vamos, cuando por ejemplo pasemos por Egipto, pues no solamente vamos a ver los monumentos egipcios, ¿no? Sino también que vamos a conocer a los cristianos coptos allí, ¿no? Y sus reivindicaciones, cómo esa minoría pues está perseguida y tienen cosas que decir. Cuando visitemos el Nepal, pues vamos a ver algo más que lo que ven los turistas que van a ver los Himalayas, ¿no? Vamos a hablar de los montañeros que han fallecido allí, como Iñaki Ochoa de Olza. Vamos a conocer cosas, historias interesantes, creo yo. Anem a viure moltíssimes anècdotes en tu, Miquel, i coses que un només pot viure en esta sèrie de capítols que anem a emitir, perquè sols tu les has viscut des de ben dins, ¿no? Des de l'epicentre del lloc. Sí, sí, claro. O sea, lo que yo le voy a ofrecer al espectador es un recorrido por tierra, con lo cual vamos a ver cómo cambian los paisajes, ¿no? No vamos a llegar en un avión de repente a un aeropuerto y voy a contar cuatro monumentos que hay allí en la ciudad, ¿no? Sino que nos vamos a ir acercando poquito a poco, ¿no? Vamos a ver cómo se cruza el desierto, cómo de repente estamos en una selva, cómo vamos a pasar del caos de la India a ese caos mucho más ordenado, donde todo está limpio que en Canadá. Vamos a llegar a Alaska. Vamos a ver los fríos y vamos a ver los climas tórridos, ¿no? Y todo eso lo vamos a ir viendo paso a paso, kilómetro a kilómetro. Miquel, seguís presentant per tota Espanya el teu llibre, ¿no? Sí, sí, yo
Ahora lo que es la aventura en la que estoy inmerso es hablar del libro Diario de un Nómada, de la serie de televisión homónima que se emite en la 2 de Televisión Española, y en eso estoy. Y bueno, la verdad es que el libro está funcionando bien ahora mismo, dentro de lo que es la literatura de viajes, ya es uno de los más vendidos en España. Ha salido la segunda edición, ha salido el libro hace menos de 2 meses y está gustando bastante. Yo creo que es mucho más que un libro de viajes, es mucho más que un libro de aventuras, ¿no? Es el relato también de cómo se hace una serie de televisión prácticamente desde la nada y a base, pues esto, de estos pequeños vídeos que vais a ir viendo, que yo en principio hice para un canal de YouTube y que poco a poco se han ido conociendo por más y más gente y más gente se ha ido involucrando en el proyecto y al final somos muchos los que estamos colaborando en que este proyecto, pues de reivindicación de la aventura y al mismo tiempo de la memoria histórica española, pues tenga éxito. Miquel, un llibre que es pot adquirir en totes les llibreries i també per internet, no? Sí, bueno, se puede, la librería tú puedes decirlo, puedes comprar, está distribuido en todas las librerías de Valencia, ¿no? Pero si lo quieres con una dedicatoria personalizada del autor, me puedes escribir directamente a través de mi página web, que es miquelsilvestre.com, y ahí me puedes escribir un correo y yo te lo mando por el mismo precio que te cuesta una librería con una dedicatoria personal, ¿no? Y yo creo que ese contacto que estoy teniendo con mis lectores a través de internet, pues es uno de estos milagros que permiten las nuevas tecnologías y que me hace muy feliz y sentirme un escritor muy privilegiado por poder conocer directamente a mis lectores. Tant ese contacte com aquesta firma, Miquel, dic jo que no tenen preu en un llibre que recomanem fermament des de Revista de Societat, que és tota una aventura escrita. Miquel, moltíssimes gràcies i esperem les teves aventures així. Estamos ansiosos ya de ver lo que nos va a traer. Muchísimas gracias a vosotros por abrirme este espacio y por permitirme contar a mis paisanos esta gran aventura de la que creo que se van a quedar admirados y sorprendidos, ¿no? Moltíssimes gràcies, Miquel, segur que sí, no tinc ningú dubte. Un abraç molt fort. Muchas gracias. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, adéu, aventurer. Adéu. Molt bé, de viatges hem anat o se n'anirem. Totes les setmanes també en Miquel Silvestre, de viatge d'aventures. I de viatge també se n'anem a anar ara, com és habitual, en un diamant. En un diamant, i és que...